¿Qué haces? Pinche cabeza labial, te miras con una cualquiera. Pero... Que me interrumpas cuando te estoy educando. Ponte algo más decente. Que tus padres nos esperan abajo. Mi querido yerno, ¿cómo estás? Pedro, muy bien, gracias. Y más ahora, que vengo a pedirte la bendición para casarme con tu hija. No sabes el gusto que me da escuchar esa noticia, muchacho. Pásale. Bienvenido. Vamos a platicar. ¡Mi niño! ¡Serenita! Mira nada más qué guapo estás. No sabes lo feliz que me hace que mi hija te tenga como novio. Tan noble y de buen corazón. Por cierto, mira quién viene. Mi niña. Qué hermosa te ves. Gracias, ma. Hijita, anda, ve a saludar a tu abuelita. Abuelita. Ay, mi amor, qué gusto me da verte. Gracias. Mi niña, te preparé tu lasaña favorita. En un ratito más te traigo tu porción doble como te encanta, ¿sí? Sí. Sí, mejor ensalada, es que estoy a dieta. ¿A dieta? Ay, estas niñas de ahora y sus dietas. Ya sé, suegro. Hay que estarlas aguantando. ¿Y qué tan seria? Hola, abuelita. Hermanita. ¿Qué onda, Rodrigo? Bueno, voy a cambiarme rápido para poder acompañarla, ¿sale? Sí. Con permiso. Creo que me equivoqué de hermano. Deberías de ejercitarte, ¿no crees? Hijita. ¿Qué pasó, abuelita? Tuve un accidente. No te preocupes, vamos arriba. Ven. Aquí está, abuelita. Mi amor, esto fue solo un pretexto para poder hablar contigo. Es importante. ¿Tú amas realmente a Rodrigo? Ay, claro que sí, abuelita. Él es el amor de mi vida. Llevamos mucho tiempo juntos. ¿Rodrigo? Perdón. ¿Qué pasa? ¿El baño? Está de aquel lado. ¿Perdón? Sí. Y he observado cómo te trata. He observado las actitudes de ese tipo y no te conviene, mi amor. Abuelita, yo sé que Rodrigo puede llegar a ser un poco posesivo, pero yo estoy segura que yo lo puedo cambiar. Mi amor, es utópico. Nunca lo vas a cambiar. Ese hombre nunca va a cambiar. Tu abuelo era igual. No sabes cuánto sufrí. Mi amor, tú no eres feliz. Se te ve en tu rostro. Todavía puedes ser feliz. Encontrate un hombre que te ame, que te respete, corazón. Reflexiona, por favor, reflexiona. No cometas el mismo error que yo cometí, que tantas mujeres han cometido. Por favor, mi amor, reflexiona. Yo quiero que tú seas feliz. Por favor, mi amor. Rodrigo. Sí. No está Laura por aquí, ¿verdad? No, subió con la abuela. Mira, íbamos a esperar hasta el año que entra para que te haga yo esto, pero creo que es el momento justo. ¿Unas llaves? Son las llaves de tu oficina como nuevo director de la empresa familiar. Gracias, ¿no? ¿Sí quiere decir? No digas nada, muchacho. Tú eres como el hijo que nunca tuve. Ay, acompáñame por el bus. Sí. ¿Por qué tardas tanto? Estaba con mi abuela. Susi, ven a la mesa, por favor.
Bueno, pues ya que estamos todos reunidos aquí en la mesa, hoy es un día muy importante para la familia, un día de muchos cambios. Y creo que Rodrigo tiene algo que decirnos. Bueno, gracias, suegro. Primero que nada, agradecer a todos y cada uno de ustedes, porque a lo largo de estos años me han hecho sentir como parte de la familia. Y Laura, ¿qué te puedo decir? Eres el amor de mi vida y tal vez tarde en decirlo por temor, pero ahora que te encuentras delante de tus seres queridos y con la bendición de tus padres, quiero pedirte que te cases conmigo. Laura, ¿quieres ser mi esposa? Laura. Antes de responderte, tengo que ir arriba a hacer unas cosas. Susi, te veo en mi baño. Sí. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas del vestido que te regalé porque no le gustaba a Rodrigo? Ah, sí. Tráemelo. Ok. Ahí, se nota que no supiste educar a tus hijas. Pero cuando esté en mi casa, yo la voy a educar. Yo no voy a estar en tu casa nunca, Rodrigo. No me voy a casar contigo. Pero Laura, esto se acabó. Mi amor, tú no puedes. Suéltame. Estás así, ¿no? Ya la escuchaste. Te quiero fuera de mi casa. ¡Pero ya! ¡Órale! Mis llaves. Bola de degenerados. Ah, güey. De verdad, gracias por todo. Mi amor, estoy muy orgullosa de ti. Qué bueno que lo hiciste, corazón. Te amo. Y bueno, es Navidad. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad!